¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a acom.com.mx. Esta es el diálogo transversal con las imágenes fotográficas. Esta es la emisión número 86 de esta conversación, de este conversatorio sobre la producción fotográfica, su interpretación, sus retos. Y en este espacio hemos abordado al fotoperiodismo, a la fotografía documental y también a la artística. Bueno, pues esta transmisión está conducida por su servidor, el maestro Eloy Valtierra Rubalcaba. Hoy es 8 de diciembre de 2021. Esta transmisión es la número 86. Bueno, hoy, esta noche, está con nosotros un fotógrafo urbano, un gran fotógrafo independiente, muy activo, Ricardo Maldonado Garduño. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, Ricardo Maldonado Garduño, pues él es un fotógrafo oriundo de la Ciudad de México y pues bueno, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con la especialidad en Periodismo en la Universidad del Valle de México y también obtuvo su maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en la Academia de San Carlos. Él ha colaborado, tiene ya una larga trayectoria. De su colaboración en los medios de comunicación y bueno, pues ha estado en diversas agencias como France Press en México, la agencia Press One México, la revista Cartel Urbano en Colombia, en la revista Domingo del diario El Universal, esta revista que bueno, fue interesante por su desarrollo gráfico. También estuvo en la revista La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Portal Punto por Punto, en el enlace Mundo Digital. Y también estuvo en el portal virtual Espacio MX España y Bajo los Reflectores Espectáculos y Cultura. Ha participado en más de 75 exposiciones colectivas y 17 exposiciones individuales en diversos países como Alemania, Australia, Chile, España. Y bueno, y por supuesto que en México. Bueno, destacando para comentar algunas de estas exposiciones, pues está una de sus primeras exposiciones que se llama El perseguidor de imágenes en el Museo de la Ciudad de México en 1999. Otra que es Fotografiando la democracia en el INE, IFE, en aquella época el IFE del 2003. La ciudad, homenaje a Enrique Bostelmann, que organizó este organismo en el 2004. La voluntad radical. En homenaje a Susan Sontag en el Museo Universitario del Chopo en 2005, The Passion en Photo Access Art Studio Gallery en Australia en 2005, el nuevo folclore mexicano en la galería en el Gallery Centric Point en Barcelona, España, y bueno, exposiciones también en Alemania, en esta Academia de Ciencias de Artes en Berlín en 2007, que fue precisamente también esta pasión en Iztapalapa. También este mismo tema en la Galería Abierta de las Rejas en Chapultepec en 2018 y pues los carnavales de estos ocho barrios en la delegación de Iztapalapa en 2011, un trabajo que vamos a revisar y vamos a ver en esta charla. En el terreno editorial, las imágenes bueno, han publicado en diversos libros, revistas, como La Pasión de Cristo, Los Tenorios de Iztapalapa, y bueno, Una mirada hacia la muerte, Altares, ofrendas y Catrinas, que también se exhibe en la sala de exposiciones Blas Lezo, en Casa de Iberoamérica, en la ciudad de Cádiz, España, en 2020. Y bueno, hace poquito me comentaba Ricardo también que participó una exposición también sobre el tema del Día de Muertos, la mirada hacia la muerte en los altares y ofrendas, que se estuvo exhibiendo en el Instituto Cultural de México en España, que fue auspiciada por la Embajada de México allá en España, en Madrid, en noviembre, en este mes anterior. Supongo que a lo mejor todavía está en exhibición. Bueno, en el terreno editorial, pues ha hecho varias publicaciones, libros, en revistas, y bueno, pues su tema fundamental, que es, bueno, el tema alrededor urbano, como les decíamos que es un fotógrafo urbano, tiene pues La Pasión en Iztapalapa. Este es un libro que publicó Océano en 2008.
Antología Poética, Coro en Llamas, del Che Guevara en Editorial Nubes de Arena y Arena en Editores en 2008. Este es Los 43, Editorial UAM, de Editorial UAM, Guajimalpa en 2017. Y bueno, pues también una exposición, bueno, una publicación sobre el terremoto 19, Voces e Imágenes, por la Secretaría de Cultura y el INAH en 2019. Y bueno, también ha participado en estas ediciones del Coronalibro número 1 y en el Coronalibro 2, que fue también pues un impulso por la Universidad Autónoma Metropolitana, Guajimalpa, pues el año pasado y este año 2021. Muy bien, pues bueno, bienvenido Ricardo. Pues leímos un poquito, su currículum es muy largo, pero bueno, pues para que vayamos entrando en materia. Sí. Ricardo, pues platícanos un poco cómo fue tu inicio en la fotografía, cómo fue que te fuiste, pues de alguna manera, inmiscuyendo en la fotografía, cómo llegó la cámara a tu vida, cómo fue. Platícanos. Llega muy temprano, llega como alrededor de los 8 años. Uh-huh. Y mi mamá me regala una cámara, una Kodak, una Instamatic. Sí. Y bueno, empiezo a hacer mis primeras fotos y mis víctimas eran mis compañeros de la escuela o mis vecinos, ¿no? Les hacía yo fotos, les hacía retratos, después buscaba yo calcomanías o stickers y formaba historias con esas fotos. Entonces, así es como llega la cámara a mis manos, pero pasa mucho tiempo para que realmente la tome yo como una herramienta de trabajo, ¿no? Pasan años, pues bueno, entro a estudiar, sí. Y es hasta que llego a la universidad donde me doy cuenta de esa necesidad de utilizar la cámara para expresarme. Primero pasé por medios como la televisión y como el radio, pero no me generaban el mismo placer. Y entonces, pues, empecé a buscar dónde estudiar fotografía a la par de estar estudiando la licenciatura. Y encontré el taller de Rubén Pax, que daba en ese tiempo clases en el centro, muy cerca de la Asamblea Legislativa. Y entonces ahí, con él empecé, pues, a estudiar, ¿no? Una cosa era la carrera entre semana y los fines de semana eran los talleres de fotografía, que empecé desde lo básico. Y bueno, ahí me gustaron las clases y me fui adentrando más en el mundo fotográfico, ¿no? Sí, me presentó personajes, gente que en ese tiempo acudía mucho al Club de Periodistas, ahí conocí a Héctor García, Jesús Fonseca, por mencionar algunos. Claro. Y bueno, sí, ¿no? Y con ellos convivía, era una convivencia. Entonces me di cuenta que era lo que yo quería, ¿no? Y ya cuando terminé estos talleres, ingresé a estudiar en mi misma universidad, pero pues solo fue para recaudar fondos, ¿no? Conseguir el dinero para comprar mi primer equipo fotográfico digital en ese momento, ¿no? Porque todo lo previo lo hacía yo con equipos análogos. Pero pues en ese momento, si yo quería ya ingresar a las filas laborales como fotógrafo, tenía que ser con un equipo digital. Estoy hablando por ahí del 2003, 2004. Y es ahí cuando ya ya lo tomo de manera seria, ¿no? Pero empiezas desde 1999 ya, y en tu currículum hay unos datos, ¿no? Sobre sí, los talleres con Rubén. Ajá. Y la primera vez que me quedo seleccionado en un concurso, vaya. Fue en ese 99, fue un resultado de un taller con Rubén. De hecho, dos alumnos de su taller fuimos seleccionados yo me acuerdo que me llevé el tercer lugar y era una chava, que no recuerdo el nombre, ella se lleva el segundo lugar en la categoría de jóvenes en movimiento. Y salimos de su taller. Y en ese tiempo, pues, predominaba mucho los talleres del Centro de la Imagen. Entonces, sí, prácticamente todos habían ganado estos premios, ¿no? Hasta que nosotros dos ganamos esos dos lugares, ¿no? Fueron los únicos dos que no se llevó la gente del Centro de la Imagen. Fíjate qué buen trabajo. Bueno, pues mandamos un saludo a Rubén Cárdenas Pax, ¿no? Sí, exacto. Que un gran amigo y también un gran maestro, un impulsor del trabajo técnico. Yo recuerdo que él estuvo como como fotógrafo, ¿no? En la jornada, en los inicios de la jornada, y además era pues el asesor técnico del cuarto oscuro en la jornada. Entonces, todos los procesos químicos que había que hacer para el revelado,
pues él los fue el que los diseñó, él fue el que avalaba y estaba calificando como revelaban los fotógrafos o los laboratoristas. Y pues bueno, es un gran maestro a quien le mandamos un saludo fuerte, sí, claro. A donde vamos a llamarle para también comentarlo, platicar con él, porque es claro, un entrañable claro. amigo y gran impulsor del trabajo técnico. Sí. Ricardo, pues entonces, platícame, ¿cómo fue que te fuiste acercando a los medios? Porque has tenido, pues bueno, también ya una larga periodo de trabajo en los medios. ¿Cómo fue que te fuiste acercando a esta área, como para empezar? Porque me gustaría también saber un poco cómo también fue la calle, ¿no? Porque, bueno, pues los fotógrafos de repente aprendemos en ciertos espacios, pero tu trabajo es urbano, es la calle siempre. Y platícame un poco, primero, ¿cómo entraste a los medios y cómo llegaste con ellos? ¿Qué fue lo que llevaste para empezar bueno, a abrir yo, puertas? Precisamente de los resultados del taller con Rubén, pues fui armando una carpeta de trabajo. Y bueno, pues él me dejaba ciertas tareas, sobre todo cuando fueron los dos talleres de fotoperiodismo. Uh-huh. Era ir a la calle, era ir a marchas, era ir a manifestaciones o algo de vida cotidiana, que es un género que los medios luego te piden cuando ya estás uh-huh. trabajando para ellos. Entonces sí. Ahí fui armando la carpeta. Y bueno, el primer lugar donde me acerqué fue Proceso, como dices, Castellanos. Ajá. Pero no hubo mucha suerte, ¿no? Realmente ya después no me llamó, entonces tuve que seguir buscando, ¿no? Seguir picando piedra. Y de ahí llegué a France Press, a la agencia. En ese tiempo estaba Omar Torres dirigiéndola. Y bueno, le mostré la carpeta, le gustó y me dijo, mira, la única cuestión que hay aquí para que tú entres a laborar es que tengas tu equipo digital. En el momento en el que cuentes con él, y yo le comenté, le digo, pues lo compro, no hay problema. Dice, seguro, seguramente no sabes cuánto cuesta. Le digo, no, pero me lo imagino. Le digo, pero hazme un favor, hazme una lista de lo que requieres como equipo, ¿no? Lo indispensable para trabajar. Y yo lo consigo. Uh-huh. Ok, me hizo la lista, y yo en ese momento no compré el equipo aquí en México, sino lo compré en Estados Unidos. ¿Qué era más barato? Sí, pues como 35% menos, ¿no? Sí. Y ya en el momento en que regreso, le llamo y le digo, oye, ya tengo el equipo. Y me dijo, bueno, yo te llamo, aguántame tantito. Pues yo pensé, no, pues otra vez ya me dieron con la puerta en la cara, ¿no? Uh-huh. Y no, en esa semana me llamó y las primeras fotos que hice o la primera asignación fue en el Centro Cultural España, haciéndole unas fotos a Mario Vargas Llosa. Y había una exposición de su hija, de Morgana, de fotografía, un libro ahí. Y esa fue mi primera asignación y bueno, pues obtuve buenas fotos y de ahí arranqué, ¿no? Y bueno, he ido de uno a otro medio. Por ejemplo, la experiencia que me gustó mucho en el Universal para Día 7 era que yo proponía los personajes y yo proponía los reportajes, ¿no? Lo hacía yo en conjunto con un compañero, con Olivier Pavón, un escritor. Uh-huh. Y bueno, él hacía la parte escrita y yo hacía la parte fotográfica. Uh-huh. Entonces propuse gente que estaba en mi alrededor y que tenía que ver con otros proyectos documentales que yo ya había elaborado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una de las entrevistas fue, recuerdo que yo ya estaba haciendo el proyecto de la Santa Muerte, en Tepito. Entonces conocí un personaje ahí que era granadero, era jefe de un agrupamiento de granaderos, pero le gustaba la Santa Muerte, era devoto, y a su vez era luchador amateur. Entonces todo eso se combinó para hacerle un reportaje muy rico, ¿no? Sí, utilicé claro. las tres vías, ¿no? Fui a fotografiarlo a su destacamento como policía, fui a fotografiarlo a su casa con su altar de la Santa Muerte, y después fui a fotografiarlo en una de sus luchas. Luchaba casi siempre en la calle, en el barrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, esa parte me gustó mucho, ¿no? Entonces, estuviste colaborando en Día 7. En Día 7, en el Universal. Ahí con Alejandro Páez y Jorge Cepeda, que eran los que dirigían la revista. Sí. ¿Conociste uh-huh. a quién? ¿A Mariano Aparicio o a Julián Cardona? A Mariano Aparicio. Aunque ya uh-huh. gozaban acá en la Condesa. Exacto. Uh-huh.
Muy bien, pues hay Sí. que también mandarle un saludo a Mariano A Aparicio, Mariano que también. allá en Jalisco, seguramente en Guadalajara Sí, debe andar. anda ya en esa zona de Jalisco. Y bien, o sea, creo que me gustó mucho esa experiencia hasta que desapareció la revista. O sea, me quedé desde que llegué hasta que desapareció. Que fue un gran golpe porque, pues digo que por lo menos nos permitía, ¿no? Aportábamos con esa parte que es complicada, ¿no? Claro. Aportábamos, ofertando, vaya, los reportajes, ¿no? Los Sí. personajes. Sí. ¿Y cómo fue que te, bueno, fuiste involucrándote más en el tema, pues, de la calle? ¿Cómo fue, bueno, desde, nos platicas de que eras niño, que estabas haciendo fotos muy jovencito, pues, bueno, tus vecinos eran Tienen mis víctimas. tus víctimas, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué sucedió con poco a poco que ya ibas teniendo más datos, más información? Y bueno, estos personajes como los que mencionas de la Santa Muerte, ¿no? O estos, Sí, claro. Bueno, ¿cómo fue que la calle fue que te llamó la atención? la calle se fue imponiendo poco a poco, ¿no? Porque me refiero a que, bueno, haces las órdenes de trabajo y todo, pero en el ínter, en tus traslados, en tus trayectos, ves otras imágenes, ves otros escenarios, y hay veces que se dan las fotos, ¿no? De manera automática. Claro, Claro. si esos son tus intereses. Entonces yo siempre me he fijado y a la fecha me sigue sucediendo, ¿no? Yo estoy laborando para un medio de espectáculos que se llama Bajo los Reflectores. Me dan mi asignación y a lo mejor tengo que ir a un hotel de Reforma, por decir algo, ¿no? Enfrente del auditorio, a fotografiar a algún artista que se presenta ahí, en alguna conferencia de prensa o algo así. Pero en el trayecto, pues voy viendo algunas escenas y hay veces que se logran hacer fotos, ¿no? A lo mejor en el metro, a lo mejor en la calle. Y bueno, en algún momento me ha llamado mucho también la atención, como vemos en la imagen, pues estos lienzos urbanos que están ahí, ¿no? Y que uno Sí. puede retomar o uno puede utilizar para enriquecer las fotografías, ¿no? Entonces de repente me encuentro eso también, esa parte en la calle, o gente en situación de calle también. Entonces lo voy fotografiando, y bueno, ya después pues lo utilizo, ¿no? Sí, eso Claro. siempre tiene una salida, ¿no? Sí. Y Oye, así es. Ricardo, pero me interesa conocer, y la pregunta iría cuando tú estuviste con Rubén Pax y trabajaste blanco y negro, seguramente, ¿no? Mucho de lo que se hizo ahí fue en blanco y negro. Pero yo estoy pensando que el tema es cómo llegaste al color, cómo fuiste encontrando el color también en tus imágenes. Yo sé, bueno, pues el tema del color, el blanco y negro, la fotografía físico-química, y después, ¿cómo fue que encontraste, pues, el color, ese paso del blanco y negro al color antes de ¿cómo fue, Ricardo? Fue que, bueno, en un principio, estudiando tanto en la universidad como con Rubén, sí, pues todo era blanco y negro, ¿no? Todo era proceso analógico, por muy sofisticada que fuera la cámara, Sí. pero sí era llegar, revelar el rollo e imprimir fotos, ¿no? Y con Rubén tomé, para completar el cuadro, tomé un taller de impresión fina. Entonces era impresión en Sí, fibra, claro. entonces, no, hombre, era todo un trabajo. De Sí, hecho, sí. y esas fotos, no digo las mías, sino me refiero a que ese proceso en fibra, con todo ese rigor técnico, pues son muy bien valuadas, ¿no? Hoy en día, Claro. se les llaman vintage, de hecho, ¿no? Y tienen un buen valor en el mercado, ¿no? De Sí. algunos fotógrafos que han hecho toda su obra de esa manera, ¿no? Entonces, pues, sí, toda esa parte, pues, era blanco y negro, y ese era el tratamiento, ¿no? Con diversas películas, me acuerdo haber hecho también imágenes en infrarrojo, ¿no? En diferentes tipos de películas, pero sí todo era blanco y negro. Y prácticamente llego al color en el momento en que compro el equipo digital. En ese momento, pues bueno, prácticamente pues, todo te lo pedían a color, ¿no? En las agencias, en los diarios, pues ahí empiezo con el color, ¿no? ¿Y cómo es Y llego de tu golpe, ¿no? aceptación para el color después de tener, pues, toda esa formación rigurosa del blanco y negro? Se dio un automático, también tus jefes, digo, como yo recuerdo mucho a Omar Torres que me dijo, ¿no? Me dijo, es que mira, tienes que comprar un equipo digital.
y tiene que ser así. Y tienes que comprar una computadora, pues, móvil, ¿no? O sea, una laptop, porque luego te podemos mandar a otros lugares. Entonces tienes que tener equipo móvil, que te tienes que tener movilidad. Me dice, mira, la única manera, y así me lo dijo, que puedas utilizar aquí película, o que me llegues con un rollito y que digas, vamos a ir a revelarlo, es que haya habido un atentado y sea la muerte del presidente la que me traes ahí, ¿no? En ese rollo de 36. Sería la única manera en la que yo podría ir a revelar un rollo. Claro. Porque ya estos tiempos ya no son, ¿no? O sea, eso déjalo para el fotógrafo que es un artista, que es independiente y que gusta de ese proceso, ¿no? Pero aquí ya en la agencia, que es internacional, aquí se trabaja de otra manera, ¿no? Aquí Claro. es color, aquí es a menos de que también igual traigas algo muy sangriento, pues entonces luego hay veces que le damos otro tratamiento. O sea, se podría pasar al blanco y negro, de lo contrario, que todo va a ser en color, ¿no? Entonces ya es como adopto yo el color. ¿Y cómo fue tu proceso del manejo de color, de la gestión del color? ¿Te fuiste documentando, fuiste adquiriendo conocimientos? ¿Cómo fue esa Sí, de evolución del hecho, color? sí, fíjate que estaba yo mintiendo, tomé un taller de fotografía digital y color, y en Epson, estaba en Polanco, con Lara Vaca. Entonces sí, sí requerí de un taller, ¿no? De un taller, pues, especializado, ¿no? En esta nueva técnica, ¿no? Claro. Que era procesamiento de imágenes digitales, color, el RAW en ese momento, ya empezaba a trabajar con el archivo RAW, era por ahí, ¿no? Porque Ah, realmente entiendo. todavía en las agencias y en ese momento todo te lo pedían en JPG, Sí, aunque sí, las sí. cámaras ya tiraran en RAW. Entonces, pues ahí también me mostraron las diferencias de trabajar con este archivo y cómo revelarlos, ¿no? Porque sí llevan un Exacto. proceso de revelado, ¿no? Y igual con Photoshop, con Lightroom, con Bridge, con todos estos programas, ¿no? Sí. Entonces sí, sí lo vi con ella, ¿no? Entonces ahí fue donde me introduje al color. Pero también otro taller que tomé con Ah, Guillermo Soto claro, Curiel, Curiel, claro. que me dio igual un taller de procesamiento de imágenes RAW y de archivos de color. Entonces esos fueron los dos talleres que sí tomé para especializarme, Exacto, sí, yo para también los solo de... valores y todo, y no saturar tanto esta cuestión, ¿no? Exactamente, Que era claro. otra cosa, que con el tiempo también descubrí que eran mucho como las herramientas del laboratorio de cuarto oscuro, pero ahora en un procesador, ¿no? Claro. En una computadora. Sí, Pero sí. muchas son similares, ¿no? Cierto. Entonces, pues ya fuiste elaborando, digo, estuviste, pues bueno, en Epson, que también ahí también había talleres para impresión, porque pues bueno, ellos se especializan también en esas impresoras que Con los tienen plotters. con plotters, ¿no? Sí. Que tienen una calidad extraordinaria, para imprimir, ¿no? En papel también, en papel de fibra y todo, ¿no? Digo, Guillermo Sí, sí, Soto, sí. pues es un maestrazo en la impresión. Y bueno, pues entonces ya llegamos a esta parte del color, que era como parte de esta introducción al trabajo que está haciendo Ricardo, y Sí. que, bueno, como ustedes verán, vamos a ver puras imágenes a color. Por eso el título de trabajo era del este festival, ¿no? De color, De color. precisamente porque pues todas sus imágenes están procesadas de una manera muy particular, lo que la hace tener pues características muy propias y que creo que Ricardo la tiene y lo ha estado planteando. Y entonces, bueno, llegamos ya al tema de la calle, el barrio, Iztapalapa. Sí. Platícanos un poco cómo llegas y te enfrentas o encuentras todas esas festividades Sí. coloridas, tradicionales de muchos años. Bueno, yo vivo muy cerca de, no vivo en la zona exactamente centro de Iztapalapa, vivo un poquito afuera, pero muy cerca de la delegación, muy cerca de los ocho barrios. Entonces, mis papás me llevaron una o dos veces a ver el Vía Crucis. Entonces, en esos momentos, estoy hablando de unos 30 años, por lo menos, ¿no? Sí. O tal vez un poco más. Y empecé a ver, ¿no? El proceso de la pasión de Cristo.
Entonces, ya cuando tomo pues, la conciencia social y tengo la herramienta adecuada, que también debo confesar que mis primeros acercamientos y los primeros 9 años para registrar la pasión en Iztapalapa, lo hice con cámara analógica y con negativo de blanco y negro. Y después de esos primeros 9 años que me acercaron mucho a los barrios, porque me di cuenta que toda la gente que participa en la procesión, pues es oriunda de estos 8 barrios, ¿no? Se pueden ir a vivir a lo mejor a otro lado, pero regresan al barrio y más regresan a participar en esos días. Entonces, sí, pues fue una investigación y fue aprender de ellos, ¿no? Aprender de todas estas puestas en escena. De hecho, la primera exposición importante que hago en el extranjero tiene que ver con ese periodo, la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en ese momento, ¿no? Blanco y negro todo, impreso, muy bien impreso en LMI y en fibra, ¿no? Y así es como monto esta exposición en Australia, precisamente. Y ya después, pues ir, obvio, me pregunto, qué hay más allá de la pasión en Iztapalapa, ¿no? Y me topo con los carnavales de los 8 barrios y de todos los pueblos originales. Y esto poca gente lo conoce, ¿no? Poca gente sabe la importancia de estos carnavales. Y entonces eso es donde ahí continúo con esto, ¿no? Después de que también yo esto de que hice en Australia y que hice la pasión en blanco y negro fue un esfuerzo individual. Pero ya en colectivo, con otros fotógrafos, hicimos un libro muy importante de la pasión de Iztapalapa. Yo creo que el libro más importante que se ha hecho. Pablo Ortiz Monasterio participó en la edición y puesta de imágenes en página en este libro. Y bueno, había fotógrafos como Enrique Villaseñor, Jorge Pablo de Aguinaco, Carlos Contreras, Guillermo Soto y Ricardo Espinosa Reo. Entonces fuimos los que hicimos este libro, ¿no? Me tocó la fortuna de colaborar con ellos. Entonces hicimos el libro de la Pasión de Iztapalapa y una exposición sobre las rejas de Reforma. 150 imágenes, la exposición más importante y más larga que se ha hecho ahí, porque ya las rejas ya las dividieron en dos. Entonces, después de finiquitar ese proyecto, dije, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué más hay aquí en la demarcación? Entonces es como doy con los carnavales y empiezo a hacer el registro, me empiezo a acercar, empiezo a ver, por ejemplo, esa imagen, bueno, estas dos imágenes, estos son los 8 barrios, tienen una peculiaridad. Aquí las mujeres no salen en escena. Se le tiene prohibido a la mujer participar. La única mujer que llega a salir es la reina, pero eso es hasta el día que la corona. Mientras, lo que vemos aquí, el grupo está dividido, pero todos son hombres. Entonces, a unos les toca vestir de mujer y otros vestir de pachucos. Y ahí vemos a Don Ceferino, que tiene una víbora en la mano, que esa víbora sirve para dar inicio a la música, que los músicos se ven del costado derecho. Entonces, esta comparsa tiene alrededor de 110 años saliendo ininterrumpidamente. Ha pasado por varias generaciones. Él, hasta este momento, es la tercera generación que ha formado esta comparsa. Y es la comparsa más importante y más antigua del carnaval de los 8 barrios en Iztapalapa. Y ahora sí, si gustas, Claro, claro. igual, esta es la comparsa Nochebuena, y bueno, recorren sus calles, ¿no? Y bueno, también participan niños porque, pues, más allá de la tradición, pues tienen que seguir un relevo generacional, ¿no? Claro. Entonces, pues yo le llamo las fuerzas básicas, pero muchos son niños. Y les toca, obviamente, o de mujer o de hombre, ¿no? Dependiendo del sorteo, ¿no? Hacen O un hay quien sorteo por, y sí, o hay quien por voluntad dice, no, yo quiero salir de mujer, ¿no? Que se da más con los grandes porque, de hecho, es muy raro. Sus esposas o sus novias son los que los maquillan, son los que les ajustan los vestidos, las faldas y todo esto, ¿no? y Pero esa característica, los carnavales, ¿es propia en Zapalapa o eso también sucede en todos los demás carnavales? No sé si tu investigación te haya dado. Son diferentes. Yo me ha tocado ir a los carnavales, por ejemplo, de Huejotzingo, en Puebla, San Nicolás de los Ranchos, igual en Puebla, y
son diferentes, ¿no? Allá las vestimentas, por ejemplo, en Huejotzingo representan la batalla del 5 de mayo en Puebla. Entonces, toda la gente que participa le dan forma a esta batalla y son los batallones que participaron en su momento, ¿no? Claro. Entonces, de repente que hay indios suavos, de repente hay también el batallón francés y así, ¿no? Uh-huh. Hay una variedad de batallones. Y en San Nicolás de los Ranchos es diferente porque ellos utilizan pintura, se pintan los cuerpos, ¿no? Y salen de diablos y salen ahí con otro tipo de máscaras. Uh-huh. Es otro objetivo, ¿no? Es claro. Diferente. Cada uno como que tiene ciertas características. Y entonces es un... Todo es una... Y cómo... Platícanos también un poquito, Ricardo, en el tema de los preparativos, porque pues esto... Aquí ya vemos un poco... Pues todo este ya desfile, todas estas... Sí, la puesta en escena completa. Exacto, pero para llegar a ello debe haber pues mucho... Sí, hay alrededor de 3 meses de ensayos. Uh-huh. Se reúnen precisamente en la casa donde apareció la primera imagen, la primera fotografía. Uh-huh. Esa es la casa de Don Ceferino. Uh-huh. Y ahí se reúnen a ensayar. Entonces sí se reúnen 2-3 meses antes, uh-huh. dependiendo también... la cercanía del carnaval, ¿no? Hay veces que es un mes antes, dependiendo de Semana Santa, sí. Hay veces que es un mes antes y hay veces que es un mes después. Uh-huh. Entonces, de eso depende el tiempo de ensayo. Pero sí, 2 veces a la semana ensayan en su casa y va la música, va la orquesta. Porque pues, tiene que haber, obviamente, una complicidad, ¿no? Entre la orquesta y ellos por el ritmo al que van y cómo tiene que ir sonando la música, ¿no? Claro. Y bueno, también esos meses incluye la preparación para los personajes que van a vestir. Entonces, por ejemplo, se ponen de acuerdo. Al ser la mejor comparsa y la comparsa más añeja, tiene que tener mostrar ese estatus, ¿no? Entonces ellos dicen, a ver, ¿de qué color vamos a salir tal día, ¿no? Ellos salen del día viernes al día lunes. Y el día de gala, pues es el domingo. Entonces, este día domingo se ponen de acuerdo de qué color van a salir. Entonces las mujeres a veces, los que les corresponde salir de mujer, vamos a salir de blanco. Ah, entonces consiguen vestidos y toda la indumentaria es en blanco. O luego dicen, no, vamos a salir en rojo. Y bueno, aquí se ven, ¿no? Se ve en rojo. Se ve en rojo, sí, ¿no? Sí, porque tienen que comprar los vestidos, ¿no? Tienen que estar a sus tallas y todo eso. Yo sí, no, sí, por eso creo que se los ajustan. Hay una persona que los ajusta. Y si no, son sus novias, o son sus mamás, o son las suegras. Se involucra. Este es un rollo muy familiar. Se involucra a la familia. Ese día los acompañan. ¿Están ellos, el público, son las familias? No, también hay público que va precisamente a verlos. Pero sí. Me refiero a que es muy familiar porque la familia los apoya. Claro. Va con ellos, porque, por ejemplo, necesitan agua, necesitan hidratarse porque el calor es intenso. Entonces la familia les lleva pues las bebidas, ¿no? Para hidratarlos, o de repente ya se lastimaron, ya les, el tacón ya les sacó una llaga. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? El curita, la venda, y ya quítate eso, y te traje unas chanclas, ahora ponte unas chanclas, ¿no? De mujer, pero que sea, que ya no tenga tacón, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Se encarga la familia. Entonces, pero yo estoy pensando un poco en que bueno, tienen, van a vestir para cada día, ¿tienen vestido o es así? Porque hay unos, ahorita estamos viendo vestidos, vestimentas un poco como más sencillas, pero hay algunos en donde encontramos vestimentas muy, muy... eso ahorita, lo vamos a platicar, sobre todo en los pueblos. Uh-huh. En los pueblos es otra dinámica. Aquí sí es más sencillo, de hecho, pues así visten los hombres, la mayoría. A veces cambian el sombrero por uno de color negro, pero ellos se les llama los pachucos, así les dicen, porque salen con traje, camisa blanca y corbata. Pero esta capa que traen, aquí en esta imagen no se ve, pero en la espalda traen la Nochebuena, que es de la comparsa, ¿no? Que eso los diferencia de las demás, hace diferencia. Ricardo, y bueno, eso es un poco la fiesta, pero el fotógrafo, ¿no? Sí. Ricardo, que está ahí, que llega muy temprano seguramente con su cámara y llega a los preparativos cuando empiezan a vestirse y bueno, enfrentamiento con los personajes,
¿Cómo fue? ¿Te dejaban pasar desde el principio? ¿Conoces? ¿Te presentas? ¿Poco a poco vas llegando? ¿Cómo es tu estilo? Sí, sí, así fue, o sea, poco a poco. Es que aquí también se da un fenómeno, ¿no? Que estos carnavales son previos a Semana Santa. Yo cuando decidí, tuve que esperar un año, porque yo hice amigos, hice conocidos durante la pasión de Iztapalapa. Y me dijeron que ellos también participan en los carnavales. Entonces tuve que esperar un año, pero ya llegué con ellos, ya llegué con gente que conocía las comparsas, porque sí tengo el registro no solo de esta comparsa, sino de todas las comparsas que salen de los ocho barrios. O sea, sí fue muy extenso el trabajo. Y entonces lo que pasó es que estos amigos me decían, no, vamos a salir en tal lugar. Pues yo llegaba, ya los saludaba, ellos me presentaban y ya hubo ahí una complicidad, ¿no? Con los personajes. Y esto yo también lo retomo cuando hago la maestría. Ya voy y les comento que estoy en una maestría y que quiero trabajar con ellos, ¿no? Y ya empiezo otra investigación diferente, además de seguirles haciendo fotos, ¿no? Y entonces sí, o sea, hay una complicidad con ellos. Me conocen, me llevo muy bien y hay mucha confianza, que eso es un elemento que hay que aprovechar siempre como fotógrafo, ¿no? ¿Cuántos años Ya llevas ya cubriendo esto, Ricardo? cubriendo esto como 10 años, Diez más o menos, años. O más sea, o menos. ya hay una generación de participantes, Sí, de algunos de claro. la comparsa, algunos Sí. ya adultos, algunos niños que empezaron, ahora ya son adultos. Exacto. Y también unos que ya son muy adultos ya no salen. O sea, ya sí los acompañan, pero ya no se visten. Porque sí es un desgaste. Sí, Bailan unas claro. 12 horas diarias. Solo paran a comer. Durante toda la semana, durante 4 o 5 días, 3 días. 3 días. Sí, entonces, pues sí, es devastador, ¿no? Sí, Entonces a sí. veces ya no les da el físico a los más grandes. De hecho, sí, también me ha tocado esa parte, ¿no? Que yo cuando entré, pues, es que también tienen papeles, ¿no? Que el policía, ¿no? Entonces sale uno disfrazado de policía. Y el policía, pues ya se jubiló de la comparsa. Ahora sale su hijo, ¿no? Y así es el Heredó relevo el generacional. puesto. Sí, entonces por eso también comento que pues, la familia participa, ¿no? La familia es esencial para estos carnavales, ¿no? Es Pero quien lo también nutre. hay familias, perdón, Ricardo, que a lo mejor que los chavos ya no quieren participar en la comparsa, si se ha dado el Sí, pero caso, llegan otros, llegan no pasa otros nada, llegan otros. externos, ¿sí? Exacto. O Poco, poco, sobrinos o... exacto, que aunque ya no viven en el barrio, pero ahí está la familia, entonces se fueron a tal lugar. Por ejemplo, no se van lejos. Por ejemplo, están en Iztapalapa, en la casa donde ensayan y todo, que está en el centro de Iztapalapa, y a lo mejor se fueron a vivir a Iztacalco. Entonces, a lo mejor no van a los dos ensayos, nada más van a uno, pero el baile no se lo pierden. Claro. Ahí sí participan todos los días. Y así se va dando, ¿no? Y sí, también, precisamente, esta gente de Iztacalco trajo tres, cuatro personajes que son de Iztacalco, pero los trajo para que vieran, les gustó y ya se quedaron. Entonces, sí, a veces hay como que participación externa, ¿no? Pero es leve. Más bien, a lo mejor alguien sí ya no quiere salir, o, por ejemplo, se da mucho en los niños, que obviamente les hacen burla, porque salen de mujer. Entonces ahí los ves bien enojados, que ya van casi a fuerza, y sí, ya dicen, sí, a mí me toca el próximo año de mujer, yo ya no salgo. Mejor salgo de hombre. Y sí, sí lo comentan, ¿no? Pero bueno, pues digo, a lo mejor falta ese, pero llega otro, ¿no? Ya Sí, sé. pero esa es parte de esa tradición, pues bueno, familiar, pero comunitaria, ¿no? Que también eso es Comunitaria, otro, que es social. otra, genera comunidad, genera un lazo entre todas estas, bueno, entre esos barrios, 8 barrios, ¿no? Que son Sí, los que van naciendo. generan sociedad, se llevan muy bien todos, no hay rivalidades, pues todos comparten la fiesta. De hecho, hay una asociación, se reúnen todas las comparsas para pedir el apoyo de la delegación. Y precisamente el señor Seferino es quien preside esta asociación, ¿no? De los ocho barrios del carnaval, para hacer todas las gestiones ante las autoridades, porque se requiere cierres de calle. Se requiere que vaya la policía y protección civil con ellos para cualquier, si pasa algo, algún accidente o algo, sean asistidos, ¿no? Entonces la Sí, claro. delegación está perfectamente informada qué días salen y por qué calles. Exacto. Y van haciendo los cortes viales, ¿no? En todo esto.
Sí, cortes viales y seguramente apoyo, ¿no? No sé, Sí, alguna sí. ambulancia, algún stand donde atiendan, pues no solo a lo mejor a todas las miembros de las comparsas, sino también al público, porque a lo mejor pues ese día hace mucho sol y pues a lo mejor tienen ahí alguno que se haya insolado o algo, ¿no? Yo creo que Sí, también es claro. parte del... Es parte. Y tu trabajo fotográfico, pues tiene imágenes en donde hay una relación en personaje y que lo vamos a ir viendo también como una constante en tu proyecto, el personaje frente o dentro de un contexto colorido como vemos esta imagen, un contexto donde podemos revisar también, ¿no? ¿Cómo es este proceso en el que tú te vas involucrando en el acto fotográfico ya mismo durante la festividad? Bueno, yo lo descubrí un poco más a fondo gracias a Jorge Pablo de Aguinaco, Un gran fotógrafo, fotógrafo de color, pero sí. igual de color, ¿no? Entonces yo vi cómo él utilizaba el color y me llamó mucho la atención, porque de hecho su formación es como pintor. Él es Sí. pintor egresado de la Esmeralda, entonces pues sí utiliza el color, ¿no? Entonces yo comencé a ver esa parte, me interesó. Dije, bueno, yo también voy a experimentar, no soy ajeno del color, no, mi formación no es como pintor, pero sí puedo distinguir los diferentes contrastes, Claro. entonces las tonalidades. Entonces ya utilizo o trato de utilizar el color pues como un medio de expresión y como un elemento de composición, ¿no? Exacto. Digo, aquí se ve, utilizo el fondo verde para que el personaje sea más llamativo al frente, ¿no? Claro. Con estos tonos que se contraponen. Exacto, sí, hay una armonía en el color y eso, pues, o el contraste mismo de texturas y colores, ¿no? Eso es, creo que esa diversidad del color que tienes es muy importante y creo que es lo que hace la particularidad hoy. Pues sí tienes un referente visual como es Jorge Pablo de Aguinaco, un extraordinario Sí. fotógrafo de color. Y pasemos a otro tema, Ricardo, el tema, vamos a irnos Sí, combinándolo. pasando, combinando para no quedarnos solo en una parte muy dramática como la que vamos a ver Claro. ahora de la Santa Muerte, pero que también pues tiene parte de esa festividad porque pues es un rito, una tradición también muy popular de otro barrio, ¿no? Un barrio donde realizas este trabajo y cómo es que lo inicias, Ricardo, platícanos un Sí, pues poquito. mira, también la inquietud, ¿no? La inquietud del fotógrafo, ya sabes que Sí, pues pues sí. nos gusta irnos a meter a donde no nos llaman, pero nos encanta, ¿no? Sí. Entonces, pues igual, empecé a investigar por ahí, ya había visto yo imágenes, y dije, bueno, yo quiero ir a fotografiar este rito, esta fiesta en Tepito, ¿no? Sí. Entonces, pues me acerqué, fui, investigué quién tenía el altar a cargo. Y ha sido desde hace años doña Enriqueta Romero. Sí. Entonces llegué con ella y pues, le pedí permiso, o sea, sí, le pedí permiso de trabajar en la zona. Y mire, pues yo vengo haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Le mostré qué tipo de fotos. Sobre todo con lo de la Pasión de Iztapalapa, con esto de los carnavales. Digo, entonces me interesaría trabajar aquí este tema. Me dice, sí, cómo no, dice, adelante, dice, qué bueno que seas directo, ¿no? Y que me pidas así las cosas. Entonces siempre he sido apoyado por ella y su familia también. Es una cuestión, ella tiene el altar y es una cuestión familiar. Va mucha gente, claro, visita mucha gente el altar, pero ella lo tiene en su casa. Entonces ella es la que se encarga de. Y bueno, sí fue un poco complicado al principio entrar a trabajar ahí, por la zona, por la gente. Y sobre todo que no conectaba, o sea, mis fotos eran, yo las sentía muy lejanas, yo me sentía lejos del fenómeno, me costó trabajo, así estuve como 2 años, insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y yo llegaba y no tenía yo esta complicidad que se ve en esta imagen, ¿no? Claro. De llegar y que posaran, que hicieran este tipo de imágenes, o sea, no lo lograba, ¿no? Pero, se me ocurrió otra estrategia. Dije, bueno,
voy a ir, los voy a fotografiar y les voy a empezar a regalar sus fotos. Okay. Entonces, yo quería hacer este tipo de imágenes para mí y además hacía yo una serie de retratos de ellos que les decía yo, oye, te puedo hacer una foto, a ver con la familia, a ver con los amigos que iban a estos altares. Lograban las fotos, bueno, ahí sí se dejaban, ¿no? Ahí sí te posaban y todo. Y al siguiente mes se las llevaba impresas. Oye, mira, aquí está tu foto. No, ¿qué cuánto es? No, no es nada, es un regalo. Oh, gracias. Y ya, se quedaban con su imagen. Y eso me abrió las puertas. Eso hizo que se rompiera el hielo. Eso hizo que empezara yo a trabajar mejor, a obtener mejores imágenes, gracias a esa estrategia. Claro. Sí. También te permitió estar un poco más cerca, a lo mejor ya algunos conocidos, algunos sí, que claro. Ya tú tenías contacto con ellos, te identificaban, y también sí, ya su acción, su manera de tu relación con ellos cambió también, ¿no? Sí, y además la seguridad también, porque claro. Todos me decían, no, si alguien te dice algo, si alguien te quiere bajar la cámara, ven con nosotros y vinos, ¿no? Uh-huh. Pues ya me sentía hasta más protegido. Claro. Y eso pues ayudó mucho, ¿no? Sí. Para que este proyecto creciera. Este proyecto lo expuse. Aquí no ha tenido mucha suerte. Aquí como que no, en México no le entran todavía. Pero este tema lo expuse en Chile, en Santiago de Chile. Ah, ok. Y le fue muy bien. Se quedó seleccionado también en la Bienal de Héctor García, en la segunda Bienal, que organizaba Enrique Villaseñor. Sí. Se quedó ahí y en dos concursos de fotografía antropológica. Les gusta más por esa línea, ¿no? Como que la cuestión antropológica. Claro. Pero yo es uno de los proyectos donde estoy más a gusto. Me siento a gusto. Respeto mucho la zona, respeto a los personajes. Y nunca he tenido ningún problema. Claro. Digo, en un inicio sí, por ahí una vez me encañonaron, pero pues nada, no pasó a mayores, ¿no? Y fuera de ahí, fue un susto fuerte, ¿no? Digo, y de momento, fíjate que de momento como todo, ¿no? Pero yo también tuve la culpa porque estaba intentando hacer una foto que no debía yo de hacer, ¿no? Pero estaba yo forzando la situación. Y eso puede llegar a pasar cuando forzas demasiado, ¿no? Exacto, muy bien. Y fuera de ahí, creo que ya con esta estrategia pude trabajar mucho mejor. Claro. Sí. Sí, y platícanos un poco, digo, para quienes conocemos poco sobre el tema y sobre este rito de la Santa Muerte, es un rito en el que el ciudadano, la persona adora a la niña blanca, ¿no? También le llaman, y le lleva, le pide milagros, ¿cómo es? Platícanos un poquito más. Sí, pues tema. Hay similitud, ¿no? Con otros santos como la Guadalupana o como San Judas Tadeo, ¿no? Hay cierta similitud. Sí. Ellos piden un favor, ¿no? Piden un milagro, vaya. Tienen un familiar enfermo, algo así. Tienen un familiar en la cárcel, porque también esto es para un grupo social que está muy desprotegido, ¿no? Claro, claro. Entonces también. Sí, pues hay travestis, hay narcomenudistas, o sea, es la gente que acude, hay santeros, es la gente que acude a esta festividad, y es también quien le rinde culto. Entonces, pues de repente hay ciertos favores que ellos piden, ¿no? Tengo un familiar en la cárcel, pues, le pido que salga. Por ejemplo, si esta foto me gusta mucho y le gusta mucho a la gente, yo platico de repente con la gente que fotografío, entonces no lo dejo nada más en la misma imagen. Sí. Entonces platiqué con él y aquí se da eso, ¿no? Él estaba detenido por robo y estaba en el proceso entre el reclu, entre llegar o no llegar. Y bueno, estaba por nacer su niña. Uh-huh. Y entonces dice que donde él estaba detenido había un altar de la Santa Muerte. ¿Y qué le pidió? Le pidió el favor de que lo dejara salir para llegar al nacimiento de su hija, y que si se daban las cosas, o sea, que si le hacía el milagro, que él iba a entrar de rodillas hasta el altar con su bebé. Y se dieron las cosas, una casualidad o lo que haya sido, pero salió libre 2 días antes de que diera a luz su esposa. Entonces estuvo en el parto. Y bueno, en cuanto hubo posibilidades de ir al altar, porque la celebración se da cada día primero de cada mes,
pues bueno, ahí estaba. Entonces hizo ese proceso, pagó su manda, entró de rodillas con su bebé. Uh-huh. Y hay diferentes formas en que pagan sus mandas la gente. Hay veces que llevan comida. Claro. Entonces llevan unas ollas de comida y le reparten la comida a los fieles que llegan, porque son fieles. Sí, o sea, sí. No hay otra forma de llamarlo. Y bueno, así hay diferentes formas de pagar las mandas. Otros llevan dulces, otros llevan pulseras, otros llevan imágenes impresas, pequeños calendarios, y se lo regalan a la gente. Esa es una forma de pagar una manda por un favor recibido. Sí. Y no he visto nada de oscurantismo ni nada por el estilo, ¿no? O sea, uh-huh, realmente. Sí, es como, pues bueno, otros santos o bueno, dentro de la, digo, porque estos no están aceptados por la, no, ni la Iglesia católica, ¿no? Católica, uh-huh, católica. Ni gobernación los, uh-huh, acepta, ¿no? Uh-huh. O sea, no los tiene, no acepta este culto. Y con él platicaste, le regalaste alguna imagen después. Posterior, sí. Uh-huh. Sí, sí, es que le hice una secuencia desde que entró. Ajá. Las revisé el otro día en el archivo porque me las pidieron. Sí. Son como 120 fotos que le tomé. Claro, no todas se lograron, pero ya ves cómo es uno. Y desde, sí, que lo vi entrar, que son 2.5 calles, desde que entró lo empecé a registrar hasta que llegó al altar. Y llegó deshecho a sus rodillas, seguramente. Sí, sí, claro. Y el gesto del rostro de este hombre, pues es marca, está expresando ese dolor y, bueno, también esa devoción que tiene, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, pues acompañado de su bebé, que seguramente tenía días de haber nacido. Exacto, sí, tenía muy pocos días. Ajá. De que entonces, todo coincidió. Sí. Sí, es algo interesante y creo que es parte de estas expresiones, estos fenómenos sociales que son muy importantes, que están en el barrio, que son pues también muestra del gozo, muestra de la vida de las comunidades, y creo que un trabajo fotográfico como el de Ricardo Maldonado pues nos está dando cuenta de ello, ¿no? Es importante cómo logras introducirte en estos temas que bueno, te ha llevado tiempo hacerlo y bueno, ya nos has platicado un poco en ese sentido. Y bueno, personajes como él, personajes como esta otra señora, ¿quién es? Platícanos un poco alrededor de esta historia. Es una señora que también forma parte, ¿no? De esta comunidad, porque, uh-huh, hay gente muy cercana a doña Queta, que, uh-huh, dirige el altar. Entonces esta es una de estas señoras, ¿no? Que es una vecina, y bueno, se da el tiempo para acudir cada mes, ¿no? A rendirle culto. Entonces reza un poco, le deja su limosna y ya se retira. Pero ahí está la señora, sí va y está unas 2 o 3 horas. Ya como es mayor, le dan un banco, se sienta y ahí permanece, ¿no? En esta zona del altar. Y alrededor de toda esta festividad hay comida, bueno, hay regalos, como mencionas, ¿no? Sí. Es un poco como la festividad de San Judas Tadeo, un poco en ese sentido, pues, digo, claro, con sus particularidades. Sí, claro, bueno, aquí hay mayor libertad, ¿no? Uh-huh. Sí, ves que están tomando, sí, ves que sacan su toquecito, su porro, uh-huh, le pegan con singular alegría, ¿no? Pero no se sale de control, es parte de la festividad, uh-huh, es parte igual también de ese proceso de los regalos que se dan y todo esto, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, ellos purifican las imágenes de los demás devotos que llegan. Quien tiene un cigarro, a veces, uh-huh, lo hacen con un puro tradicional, a veces lo hacen con un cigarro de marihuana, uh-huh, un porro. Llegan con sus imágenes y las purifican con el humo, ¿no? De lo que estén fumando. Claro, así lo fuman y vierten el humo sobre la imagen. Entonces también por eso lo utilizan. Y el alcohol, sí, pues tienen la botella, a veces le están tomando, pero también una forma de purificar a la imagen, le avientan un chorrito de lo que estén tomando, de alcohol, sobre todo alcohol nada más. Yo no he visto, uh-huh, que lo hagan con cerveza, pero sí con botellas de alcohol de diferentes tipos, y
vierten un chorro sobre la imagen, ¿no? Sobre la imagen que llevan. Oye, y Ricardo, y qué, bueno, has investigado un poco sobre lo que es la sociología o lo que dicen los investigadores sociales sobre este fenómeno de la festividad a la Santa Muerte? Pues obviamente que hay más detractores que gente que está a favor, ¿no? Todos consideran que está mal, que no debería de darse, que no debería de rendirse culto, que la iglesia está bien, que obviamente el gobierno también, que gobernación no permitiera esa libertad de culto, ¿no? Casi yo siempre lo que he visto y lo que he leído, luego ni lo acabo de leer por lo mismo, ¿no? Porque, digo, yo no estoy a favor o en contra, tengo que ser objetivo, ¿no? Pero yo sí le tengo cierto cariño al lugar, obviamente. Y yo no he visto muchas de las cosas que los demás dicen, ¿no? Que estos serios investigadores, en teoría, pues están escribiendo, ¿no? Claro. O sea, le pegan con todo al lugar, vaya, le pegan con todo, ¿no? De hecho, mira, ha habido problemas últimamente con fotógrafos más jóvenes que se han acercado y ha habido problemas con la gente de ahí. Van, toman las fotos, las publican en su medio con un encabezado, ya sabes cómo, ¿no? Sí, claro. Denigrando totalmente al personaje, denigrando al lugar. Entonces, cuando regresan, los han corrido de ahí o los han encarado. No quiero que me tomes fotos porque las fotos que me tomaste las publicaste en tal lugar y decías tal cosa de mí. Pues no quiero que me vuelvas a tomar una foto. Entonces, pues esa es la nueva generación que no respeta mucho, ¿no? Hay que llegar y respetar el lugar, ¿no? Claro, claro. Pero luego no lo hacen y se meten en problemas. Y todas estos, pues que están todos estos objetos, regalos, imágenes, son de favores recibidos, de milagros concedidos, digamos, sí, de sí. Una manera. Sí, o en proceso, ¿no? O en Vuelvo proceso. A lo mismo. Se da mucho, por ejemplo, tienen un familiar en la cárcel. Y el proceso es largo, meses o años. Durante ese tiempo, pues, le están pidiendo que por favor salga libre. Entonces, pues le llevan todo lo que pueden, ¿no? O sea, aquí tal vez no se aprecie, pero está bañada en oro, en cadenas, en collares, en anillos, digo, y otras cosas más, ¿no? Claro, sí, muchos, bueno, han dicho, yo he leído algunos, en algunos, bueno, análisis que han hecho y trabajos que se han presentado, que tiene que ver un poco con el tema de la cercanía a la muerte, de esta, pues bueno, estos a lo mejor barrios, estas actividades que a veces, no sé, los mismos policías o gente de diversas estatus de la sociedad que pueden ser de diferentes espacios, no necesariamente gente del barrio, que bueno, tiene ese culto porque pues quiere estar bien con la muerte. Tú que has hecho trabajos también un poco con el tema de Día de Muertos, ¿tendrá alguna relación o No, alguna referencia hacia esto? No, no lo menciono, bueno, no se menciona así, ¿no? Cuando platico con Doña Queta, pues me dice que no es necesario, ¿no? O sea, que no es necesario, y la gente que va no le da ese enfoque, ¿eh? O sea, es más bien un enfoque de festividad, de que le rindo culto, pues la visito y le llevo un regalito, ¿no? Así es el mexicano, ¿no? Generalmente. Claro. Y yo, fíjate que en un principio sí llegué a ver policías, estoy hablando de hace unos 6, 8 años, sí llegaba a ir uno que otro policía, obviamente no uniformado, sobre todo llegaban a ir policías de investigación, pero muy discretos, ¿no? Y sí, dejaban por ahí su aportación, su regalo y todo, ya se iban, ¿no? Pero ya de ahí tiene un rato que no veo yo oficiales por ahí. Entonces, en San Judas Tadeo sí, o sea, sí llegan a ir. Claro. Ahí llego a ver más policías. Sí, sí, inclusive en algunas oficinas de la judicial tienen ahí a San Judas, ¿tienen? ¿No? Sí, sí, sí lo tienen. Y le rinden más culto. Yo he visto más culto en San Judas, de parte de los judiciales o los policías, que aquí. Pero aquí, y por eso te hablo 6, 8 años, fue cuando hice el reportaje todavía para día 7 de este granadero,
que le rendía culto. Claro. ¿No? Oye, Ricardo, ¿y cómo ves el desarrollo de este? Va creciendo, ¿no? Es un fenómeno que va creciendo, ¿no? Sí, de hecho, no solo he fotografiado Tepito, sino he fotografiado en otros estados. Claro. El que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, ha sido Puebla. En Puebla hay una capilla católica. Ajá. Que tiene a la Santa Muerte en el interior. Sí. Y bueno, me ha tocado Oaxaca, me ha tocado Pachuca. Se ha ido Pachuca a lugares. Hay una estatua gigante, ¿no? No, ese es el Estado de México. Ah, es en el Estado de México. Es Tultitlán. Ah, ok. Pero ahí fui, pero no conectábamos con la persona del altar y te dejaba hacer fotos mientras no empezaba el rosario. Es como una especie de misa que hacen ahí. Ah, y una vez que ya empezaba el rosario, ya no te dejaba. Entonces, ir lejos, invertirle tiempo y que te impidieran hacer el trabajo, ya no me gustó, ¿no? Claro. Y pues hay otros lugares donde no me impiden, ¿no?, trabajar. Sí. Entonces ya no regresé a Tultitlán. ¿Y seguirás acá yendo a estas festividades? Pues sí, es una festividad, ¿no? Finalmente. Sí, llego a ir. De hecho, acaba de pasar el aniversario fuerte. Ajá. Y fui, que es el 31 de octubre. Ah, ok. Entonces esos son dos días de festividades, el día 31 y el día primero. Posterior a San Judas, que es 28, ¿no? También. Y precisamente empezamos el 28, 31 y día primero. Ah, ok. ¿No? Pero 31 y primero son los dos días aquí en Tepito. De fiesta, que llevan pasteles, Doña Queta hace comida, hace un mole con pollo, arroz, para darle a la gente. Y luego son unas placas de pastel. Pues mucha gente lleva pasteles con la imagen. Ah, ok. No, pues debe ser una festividad. Pues bueno, esperemos las imágenes y esto, Ricardo. Vamos ahora a otro tema que tiene que ver un poco con también algo siniestro que sucedió en la ciudad hace algunos años, en 2017, el sismo. Sí. Platícanos un poco pues de tu trabajo, sobre este acontecimiento urbano, ¿no? Sí, pues bueno, yo ese fin de semana venía regresando del estado de Morelos. Uh-huh. Allá se hace una festividad por las fiestas patrias, 15 y 16 de septiembre. Y yo me había ido con Carlos Contreras, que fue quien me invitó. Por cierto, hay que mandarle un saludo ahí a Carlos Contreras. Carlos, sí. Nos está viendo. Después nos veremos para platicar con él, vamos a charlar también. Sí, cómo no. Por supuesto. Y bueno, con él fuimos a hacer un trabajo al estado de Morelos, que cada año vamos a registrar esas festividades en un pueblito que se llama Iztlilco el Grande, en Morelos. Uh-huh. Entonces veníamos llegando, llegamos el día lunes y este sismo fue el martes. Entonces, pues ya sabes, tienes la disciplina que limpias tu equipo, descargas tus imágenes de tus tarjetas y vuelves a cargar las baterías de todo, ¿no? De las cámaras, de los flashes, y ya tienes tus tarjetas limpias y listas para reutilizarse. Uh-huh. Entonces fue lo que yo hice el lunes, y Carlos también, cada quien lo hace, ¿no? Uh-huh. Pues vaciamos todo y nunca nos imaginamos que fuese a haber un sismo, pues que otra vez demoliera parte de la ciudad, que fuera fuerte, ¿no? Uh-huh. Tan intenso. Y de hecho ese día se iba a presentar, me acuerdo que fue en Cuberta, iba a dar una plática en el Centro Cultural España. Pues ya estábamos listos para ir. Yo había quedado de comer con Carlos en su casa, por ahí por la zona de Félix Cuevas y Gabriel Mancera. Ajá. Y entonces yo ya iba casi para allá. A mí me agarró aquí en la puerta el sismo. Entonces ya una vez que me aseguré que estaba la familia a salvo, pues ya empecé a ver cómo llegar a su casa, ¿no? Porque ya nos habíamos enterado que la conferencia obviamente la habían cancelado. Pero pues ya por el radio de baterías, porque no había corriente, pues ya empiezas a monitorear qué es lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Ya sabíamos qué se había caído y en dónde. Entonces ya solamente el tiempo que me tomó llegar a su casa, ya él ya estaba listo con su equipo. Ya llegué y nos fuimos a las primeras zonas de derrumbe, que son estos edificios, ¿no? Uh-huh. Estaban en Gabriel Mancera y la calle de Escocia. Ah, ok. Y Luxemburgo hacia adentro. Entonces aquí fue donde empezamos a fotografiar, empezamos a trabajar, ¿no? Entonces sí fue muy valioso porque en los días posteriores
pues estuve trabajando con los veteranos del sismo del 85. Uh-huh. Eran que era Carlos, obviamente, que era Pablo de Aguinaco, Guillermo Soto, o sea, vuelvo a repetir los mismos nombres, porque pues, hemos hecho una especie de colectivo ahí. Uh-huh. Entonces, pues, ahí compartimos uh-huh. temas, ¿no? Uh-huh. Y pues anduve con ellos, ¿no? Todos estos días. Entonces les aprendí bastante de cómo mover, sobre todo cómo hacer tu trabajo sin impedir la práctica del rescate, ¿no? Uh-huh. Sin que vayas a interferir con los rescatistas, con la gente que sale herida, ¿no? De estos uh-huh. lugares. Entonces sí fue una experiencia enriquecedora, difícil, pero enriquecedora, ¿no? Sí estuve en las zonas de derrumbe durante 14 días. Sí, estuviste permanentemente. Sí, y acabé... ¿no tuviste problemas con la gente de seguridad, con las vallas y demás, ¿no? Casi no, ¿eh? Uh-huh. Este es de Álvaro Obregón, esta imagen. Fíjate que casi no. En ese momento, pues, me sirvió mi credencial de espectáculos. Suena raro, sí. Porque pues, es con la que me identifico ahora. Ajá. Estoy trabajando en este medio de comunicación que se dedica al espectáculo. Y sí, en la calle, por ahí, en un derrumbe que estaba en la calle de Emiliano Zapata, División del Norte. Ajá. Sí, medio no me querían dejar porque pues, les mostré la credencial. Sí, oye, pero aquí dice espectáculos. Digo, sí, pero pues ahorita nos están mandando a todo esto, ¿no? De hecho, sí publiqué este trabajo en el medio donde estoy participando, ¿no? Uh-huh. Sí se publicó, ¿no? Claro. Ahí fue una salida. Se olvidaron que eran de espectáculos y tomaron el sismo, ¿no? Y aprovecharon esta coyuntura. Y ya ahí fue el único lugar porque, a ver si de repente, no recuerdo si hay una imagen del edificio de Ámsterdam. Ah, y no. Bueno, pero está cerca de la escuela, sí, eso lo dice todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, por ejemplo, en la calle de Ámsterdam, que estuve bastante tiempo, uh-huh. Pues no, la gente de Protección Civil, gran trato, realmente. Ellos nos daban el equipamiento, a ver, pónganse este chaleco y pónganse este casco y entren. Nada más les pido que no se acerquen tanto para que no entorpezcan las labores de rescate, lo sí, que yo te claro. comentaba. Y ya, pero... Ahí estuvimos muy bien, ¿no? El problema, así, no fue tanto con la gente de seguridad, sino fue con algunos chavos, con gente que no pertenecía a ningún agrupamiento, que más bien eran colonos, y sobre todo en la zona de la Condesa y de la Roma, uh-huh. que sí, llegaban y te impedían hacer tu trabajo. Uno no puede tomar fotos. Y les pedías una explicación, ¿por qué no? ¿Quién te dijo? Uh-huh. No estoy sacando, no hay una pila de muertos, vaya, no estoy sacando sí. eso. Pero eran los que más trataban de entorpecer tu labor. Uh-huh. Sin entender esta parte que pues, tenemos que generar un testimonio, ¿no? Claro. Para los años venideros. Sí. Tan es así que este trabajo se compartió en Alquimia en un número especial de sismos. Uh-huh. Que tiene los sismos desde cuando entró Madero, uh-huh. hubo un sismo ese día, desde ahí hacia acá, ¿no? Cuando se cayó el Ángel en el 55 y todo eso. Uh-huh. Entonces, este trabajo ya entró ahí, en esa parte. Y si no me dejan hacerlo, pues, claro. pues imagínate, ¿no? Si no nos dejan hacerlo, estamos sí, mal. Sí, es algo importante, ¿no? Que aun cuando no tengamos como la asignación o el medio para publicarlo, pues tienes tú como tu responsabilidad histórica o social. Una conciencia social para claro, llevarlo a cabo. Claro. Sí, y bueno, un rescatista se lastimó. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Sí. Y le cayó una piedra en la cara y se lastimó. Ya lo sacaron. Uno de los voluntarios. Sí. ¿Y no fuiste a Morelos? Decías que venían de Morelos. No, ¿qué crees que ya no llegué? Llegué hasta Tláhuac. Uh-huh. Llegué a Tláhuac porque llegué a una zona donde conseguí una historia que la publiqué no aquí, sino en España. Uh-huh. Y le fue muy bien a esa nota, porque llego a Tláhuac y me encuentro con la historia de unos niños, sí. que en la Colonia del Mar se llama, que esa colonia fue muy afectada por el sismo. Sí. Entonces resulta que había unos niños, unos 6, 8 niños, que andaban siempre en su bici. Cuando sintieron el sismo, se empezaron a mover en sus bicicletas para ver qué había pasado en la colonia. Mm. Y se dieron cuenta de la destrucción. Entonces salieron a la avenida, una que se llama Piraña, y montaron un albergue.
pero la manera en la que la montaron era ellos parados con una cartulina. Necesitamos agua, necesitamos alimentos. Entonces empezó a parar la gente, les llamó la atención. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué necesitan? Entonces ellos iniciaron su labor con una rejilla que les llevó un señor, una rejilla de agua, uh-huh, y 30 tortas que les llevó otra señora. Entonces se las llevaban y las repartían, porque hubo muchas casas que se vieron tan afectadas que tuvieron que cortar el gas y la luz. Sí, claro. Entonces no podían cocinar. No tenían manera, ¿qué comían? Entonces estos niños se dieron cuenta y les llevaban las tortas y el agua y lo que les fueron dando. Como fue avanzando la tarde, pasaron por ahí un grupo de rescatistas de la UNAM y los vieron, les dijeron, les preguntaron, y estos rescatistas les dijeron, miren, vamos a CU, hay muchas cosas que están llegando y les vamos a canalizar el apoyo. Y sí, regresaron y les montaron una carpa bien estructurada con muchos víveres. Entonces, desde ese momento se dedicaron a repartirlos en su colonia, a cocinar. Llegó gente a ayudarlos, gente mayor. Entonces, la gente cocinaba, la gente preparaba la comida y estos niños se consiguieron ya no una bici, sino un triciclo de estos donde llevas la masa y donde llevas los tamales. Uh-huh. Y en ese triciclo se llevaban la comida y le iban entregando. Iban recorriendo su colonia. Entonces ya me quedé ahí atorado, porque yo sí iba ya para Morelos, pero ya no pude. Me llamó más. Con esa historia. Sí, me quedé con esa historia, se me hizo enriquecedora. Y aparte que sí, realmente la colonia estaba muy mal. Uh-huh. Preferí ya quedarme ahí por decisión. Sí, eso es algo pues muy relevante, ¿no? Que un grupo de niños o jovencitos hayan hecho esta actitud de solidaridad, ¿no? Como sí, la hemos claro. visto en tragedia tras tragedia en la Ciudad de México. Y estuviste también entonces en la escuela del Repsamen. Sí, sí, ahí anduve también. Sí, que fue muy emblemática de este sismo, ¿no? Sí, sí, dolorosa. Que, dolorosa. Muy dolorosa. Pues, sí. Muy bien, pues bueno, vamos ahora a... Ah, mi comparsa consentida. No, ah, sí. Bueno, pues... Las dos son consentidas. Sí, pero estos fueron hasta con... Pero los llevas al centro. Es muy bien, a ver, platícanos, Ricardo, esta parte que, pues, sí. Creo que es algo que, pues, de parte de tu trabajo, pues, bueno, yo, el que yo conozco es esto, ¿no? Nos conocimos en San Carlos, en la maestría, sí. Y en todos aquellos diálogos que hemos hecho junto con el maestro Noé Sánchez y... Pues te prometió conectarse hoy, entonces si está conectado, bueno, saludos. Saludos para Noé y vamos a platicar con él y con Miguel y con toda la banda. Con uno de los mejores profesores de ahí de San Carlos. Sí, por supuesto, sí. ¿No? Claro que sí, vamos a hacer un diálogo con él también por todas sus inquietudes que tiene sobre la imagen fotográfica, sí. Y pues su vasta desarrollo teórico que tiene también. Bueno, sí. Pues un saludo para el Noé, para el maestro Noé Sánchez Ventura. Sí. Muy bien, Ricardo, pues platícanos la comparsa. Digo que el carnaval de uh-huh. Iztapalapa, o los carnavales en Iztapalapa, tienen dos vertientes. Uh-huh. Los 8 barrios que ya vimos con sus características. Y esta comparsa, que es la comparsa Calaveras, pertenece al pueblo de Santa Cruz Meyahualco. Uh-huh. Claro, la demarcación está formada por varios pueblos, son 8 uh-huh. también. Pero tuve la fortuna de trabajar aquí, de proponer, bueno, yo pedí el asesoramiento, como ya conocía yo gente en la zona, uh-huh. Yo conocía a un profesor que era un activista social en la zona, uh-huh. activista cultural, que desgraciadamente falleció hace más de un año, el profe Ayala, y me acerqué con él, dije, oiga, profe, estoy proponiendo, o ya estoy dentro de la maestría en artes visuales, y mi tema son los carnavales. Ya tengo a la comparsa de los 8 barrios, que es la más antigua, que tiene más de 100 saliendo. ¿Cuál es el equivalente aquí? Y ya pues, mencionó una serie de comparsas, ¿no? Del pueblo, que tenían más o menos la misma edad saliendo. Pero a él se le ocurrió y me dijo, oye, pero fíjate que hay una comparsa que apenas se está creando, pero son muchos integrantes, son varios. Resulta que en otras comparsas ya no los quieren dejar bailar, por la edad, porque las chavas ya se embarazaron, por X cosas, porque esos sí son bien rigurosos para portar estos trajes.
Entonces eran así como los renegados, ¿no? Uh-huh. Pero formaron su comparsa. Y dije, me interesa, puedo lograr un equilibrio entre una de las más antiguas en los ocho barrios y esta comparsa que va naciendo en el pueblo. Uh-huh. Y le entro con ellos. Entonces platiqué con ellos, platicamos, y les pareció bien. Entonces han crecido mucho, tienen alrededor de 10 años como comparsa, y han crecido mucho. Tan es así que fueron invitados a un desfile sobre Reforma. Por eso es que les pude hacer la foto de grupo ahí en el hemiciclo a Juárez. Okay. Y esta foto es en Chimalhuacán. De hecho, quien está de camisa cuadros, que se está asomando, uh-huh. un pantalón negro, es el profe Ayala, ¿no? Que ya desgraciadamente okay. falleció. Y quien está al centro de playera amarilla es el señor Buendía, que es un sastre muy afamado en la zona de Chimalhuacán. De hecho, esta foto la hicimos en Chimalhuacán, fui con ellos. Uh-huh. Y este sastre acaba de vestir a un grupo de charros que salieron en el espectáculo de Lila Downs el fin de semana en el Auditorio Nacional. De hecho, también uh-huh. vistió a Lila Downs. Uh-huh. Es muy reconocido este sastre en la zona de Chimalhuacán. Entonces, estos trajes son los que se utilizan también en Iztapalapa. De hecho, tanto los trajes como la música son herencia de Chimalhuacán. O sea, la cercanía de esa parte del Estado de México con Iztapalapa uh-huh. generó que ellos adoptaran esta vestimenta, ¿no? Y estas festividades. Claro. De hecho, también las orquestas son de ahí. Se busca la mejor orquesta para que vaya a Iztapalapa. Se buscan los mejores trajes. Son caros. Generalmente nada más se alquila. Que un traje de estos cuesta entre, si es sencillo, te cuesta 30,000 pesos. Si es ya sobre pedido y que tú lo quieras, porque son temáticos. Uh-huh, puedes pedir sí. un tema y te lo hacen. Entonces, si es temático, pues ya te cuesta unos 120,000 pesos. Están hechos bordado. Con canutillo, con hilo de oro. Uh-huh. O sea, es un trabajo de meses. Sí, entonces, sí. Generalmente se alquilan, ¿no? Por la cuestión económica. 4 días de carnaval te cuesta 12,000 pesos, dependiendo del tipo de traje, entre 10-12,000 pesos de alquiler. Y entonces se ha adoptado esta vestimenta en estos carnavales que son del pueblo. Aquí sí participan mujeres y hombres. Y las mujeres las viste estos vestidos, los hace una costurera de sí, ahí sí de Iztapalapa, y sí hay varias costureras que se dedican a hacer los trajes a las chavas. Uh-huh. Y cuando hay una cuestión de que la falda vaya adornada con aerógrafo, uh-huh. hay un equipo de chavos que manejan el aerógrafo y hacen los dibujos uh-huh. para adornar estas faldas. Obviamente estos trajes son más sencillos, son más económicos, pero aún así, ¿no? Lucen mucho, lucen muy uh-huh. bien. Y sí, es la característica más que nada de aquí, de este pueblo, que escogí Santa Cruz también porque es el carnaval al que asiste más gente y tiene más comparsas. Y de hecho, cada año cuando llegan a salir, cierran la avenida Ermita, para que salgan y pues, sí, acuden unas 10, 12 mil personas a ver el desfile. Carros alegóricos y todo, ¿no? Y pues así se ven los personajes, ¿no? Claro. Esta sí, es la calidad de adicional a la máscara, ¿no? Igual las máscaras también, en su mayoría son de Chimalhuacán, son máscaras de cera. También hechas es profeso. Hechas para eso, exactamente. Esas sí te las venden, esas sí es sí. personal. Además que ahorita con el COVID, pues no, pues es algo complejo, ¿no? Sí. Prestarte la máscara. Y decías que esta era tu comparsa pues más querida o no sé. No, los dos son igual, ¿eh? Las uh-huh. dos son igual, nada más que pues, con ellos me llevo muy bien también, uh-huh. o sea, con los dos, ¿no? Pero es que es diferente, es otro tipo de complicidad con ellos, ¿no? Claro. Como por ejemplo esto, ¿no? Lo logro así porque me conocen bien, ¿no? Uh-huh. Pues igual encuentro un lienzo urbano, un graffiti, digo, a ver, esta aquí fue una casualidad, ¿no? Uh-huh. el que me vio haciendo la foto y corrió y se metió a cuadro, ¿no? Porque ya saben lo que estoy buscando. Uh-huh. Y él se llama Pablo, él es grabador, es egresado ahí se me fue la vieja. De la FAT. Es que le cambiaron, ya ves que antes sí. era
La ENAP. Exacto, iba a decir yo la ENAP, pero no, ahora es la FAD, Facultad de Artes y Diseños. Exacto. Y diseño, es egresado de ella, pero se dedica al grabado y últimamente anda haciendo body paint. ¿No? Pues sí, pues una radiografía de los barrios, de las festividades y de pues todo este proceso social que se van construyendo. Y esta es parte también de esto es lo que del carnaval o del sí claro es de hecho es su carro es el carro alegórico de ellos y lo que te decía es toda la gente que se concentra en Ermita a verlos pasar, no solo a ellos, atrás viene otra comparsa, ya se ve la camioneta al fondo, pero esta trae la calavera porque la comparsa es calaveras. O sea, ellos pues es temático el asunto, ¿no? Sí. Ahí llevan a su reina, nada más que pues va del otro lado. Pero, y su grupo musical o su y banda. Y su grupo, ¿no? Es la orquesta. La orquesta. Son muchos integrantes y te digo que la orquesta viene de Chimalhuacán también. Muy bien, ¿no? Pues de hecho, he logrado varias exposiciones con este tema en España, tanto colectivas como individuales, porque pues me gusta invitar a mis amigos, a los fotógrafos, a quien quiera ir, es bien recibido, ¿no? Entonces me gusta invitarlos. Entonces iniciamos haciendo unas exposiciones colectivas en la ciudad de Cádiz. Hace 4 años empezamos. Y a razón de esas exposiciones, hay una invitación para que la comparsa vaya a bailar. Okay. A Cádiz. Lo que pasa es que pues, se vino el COVID y pues, ya no pudimos hacer mucho por el momento. No podemos hacer nada por el momento. Mira, Ricardo Juan Pérez nos pregunta, ¿hay algún lugar donde podamos encontrar este reportaje? No sé si en línea o si está exhibido en algún pues lugar, la en tesis algún espacio. La tesis está en línea en la UNAM. Entonces ahí podría buscar porque ahí publiqué toda la investigación, que de hecho también eso se me ha pasado decirlo, ¿no? Sí. Yo tuve que iniciar de cero en la cuestión de recopilar información. Entonces, pues la entrevista directa, ¿no? Desde la gente que participa haciendo, por ejemplo, los trajes, como el sastre, pues fui a Chimalhuacán a entrevistarlos. Claro. Y ahí aparece lo más completo, o sea, es mi tesis, ¿no? Que está en la UNAM. Claro. En la Biblioteca Central y es Carnavales de Iztapalapa. Porque hay fotos, hay imágenes y están las entrevistas, ¿no? Con los personajes, con el sastre, con la costurera, con cada una de las familias que le dedica tiempo a esto, ¿no? Me refiero a los que dirigen. Seferino, por ejemplo. Seferino, o en el caso de ellos, Panchito, porque también ya falleció otro de los fundadores, ¿no? De la comparsa. Acaba de fallecer otro gran amigo que también participaba en la comparsa, ¿no? Claro. Con el COVID, de hecho, sí. Se llevó a 2 personas de la comparsa, ¿no? Y líderes, o sea, gente que lidereaba. La comparto, en la tesis hay entrevistas con todos ellos, ¿no? Y explicando motivación y cuál es su función y todo, ¿no? Por ejemplo, la gente que les da de comer, pues esa gente les da de comer ya sea el desayuno o la comida. Y recibe a toda la comparsa con todo y familias y se les tiene que dar de comer de repente a 300 personas, ¿no? Fíjate. Por decir un número. Sí. Más invitados y todo esto. Pero sí, pues podrían buscar la tesis en la UNAM, Carnaval sin esta palabra, de un servidor. Muy bien, pues yo creo que sí ahí para que Juan Pérez pueda tener ese dato y que, pues, bueno, invitamos a que se vea este material. Precisamente esa, una de las ideas de estas charlas es precisamente irse, pues hacer otro esfuerzo más para acercar la fotografía de una manera distinta, de una manera ahora con el autor hablándonos sobre la vivencia, los proyectos, el interés de su vida por la fotografía y los trabajos relevantes, ¿no? que nos han compartido. Pues muy bien, Ricardo, ahora vamos a una parte después de esta festividad, de este agasajo, ¿no? De colores. Regresémonos a la realidad y esta que nos ha estado todavía, que nos ha ocupado durante estos años. Sí, que nos está golpeando. Y que nos sigue golpeando todavía. Y bueno, pues la enfermedad, ¿no? La COVID-19 provocada por este virus que es el SARS-CoV-2, con sus variantes Delta y Omicron, ¿no? Y las que falten. Pues bueno, platícanos un poco cómo fue tu,
tu idea de salir a la calle y, pues bueno, irnos retratando todos estos momentos que pues eran pues realmente difíciles de imaginar porque pues ni un domingo por muy temprano que salieras ves el Zócalo tan vacío, ¿no? Tan Como vacío. esos días completos de día, mediodía, de noche, la gente pues tuvo que esperarse en su casa, ¿no? Sí, Platícanos cómo fue este inicio de este trabajo. pues pues en orden cronológico, ¿no? Aquí, tanto con el sismo como con esto de que, pues bueno, de la noche a la mañana se acabaron los espectáculos, que es la fuente que yo cubro, ¿no? Tanto con el sismo como con esto. Entonces, pues inmediatamente pues, sales a fotografiar esta pandemia, ¿no? Eso fue lo que me pasó. En orden cronológico, pues yo empiezo a tener noticias de que ya hay una pandemia a nivel mundial y que no tardaría en llegar a México. Entonces, pues ya te preparas, ¿no? De hecho, compré una cámara una semana antes de que empezara el confinamiento, una cámara que yo consideré necesaria, que me daba diferentes formatos, porque también hay una cuestión, todo lo que han visto, yo no cropeo las imágenes. O sea, es archivo completo o negativo completo en su momento. Tanto con Rubén como después un taller muy importante para mí que fue con Pía Elizondo. Ambos siempre me enseñaron y me mostraron a editar desde el encuadre, desde el visor de la cámara. Claro. Entonces, para entrarle a la pandemia, compré una cámara que me diera una diversidad de formatos, para no estar cropeando las imágenes de la cámara grande de 35. Entonces, hay una cámara de Canon que compré que me da esa posibilidad en cuanto a formatos, ¿no? Este es un formato panorámico, 16x9. También me da el formato de 35, que veremos tal vez algunas imágenes. Y me da el formato 1:1, que sería un 6x6, como de una cámara de formato medio. Pues me gusta jugar con los formatos. Entonces me equipé con esta cámara, que este proyecto está hecho el 90% de las imágenes con esa cámara. Entonces fue conocer la cámara y conocer el fenómeno de manera simultánea, ¿no? Me voy en orden cronológico. Tengo algunas imágenes previas al cierre de la ciudad, al cierre de actividades. Que todavía es gente por ahí con cubrebocas, pero pues tomándolo todo a la ligera, muy tranquilo. Y de repente ya pues, le entramos a estas imágenes apocalípticas, donde prácticamente todo es desolación, ¿no? Así fue como inició esto. Entonces me fui en orden cronológico, ¿no? Lo que me fue dando la ciudad es lo que fui registrando. Y bueno, estas son de las primeras, ¿no? Ya cuando con muy poca gente o prácticamente sin gente, ¿no? Sin gente. En diferentes horarios, por ejemplo, las plazas, en las pocas plazas comerciales que llegaban a estar abiertas, pues estaban así, ¿no? O sea, tal vez estaba abierto el local, aquí se ve una persona que está ahí, pero ve las mesas, ¿no? O sea, todo bloqueado. Solamente era comida para llevar. No había otra posibilidad, ¿no? Entonces digo, pues así me voy, ¿no? Voy registrando lo que esta ciudad me da, ¿no? Me dejo sorprender, vaya, salgo y sí salgo con una ruta definida, pero de hecho pues voy avanzando y eso se va modificando, ¿no? Yo me llamó mucho la atención que esta plaza estuviera abierta, porque generalmente todas las plazas estaban cerradas, pero esta era una plaza pequeña. No era un centro como Plaza Universidad o como Centro Coyoacán, que estaban cerrados, ¿no? Sí, Entonces me dio la estuve. posibilidad de entrar. Sí, por momentos estuvieron cerrados prácticamente Sí. todos, ¿no? Y bueno, pues retomo esos lienzos urbanos que me gustan, ¿no? Que me gusta buscar, que encuentro, ¿no? Que digo que me dejo sorprender. Entonces me encuentro estos grafitis y los utilizo. Muchas veces pues funciona con el personaje a cuadro, ¿no? Que también tiene que haber ahí cierta personalidad para que haga un buen clic, ¿no? Haya una buena imagen. Esta me gusta mucho, esta imagen. Sí, estos lienzos no son cualquiera de los lienzos que estaban, sino algunos muy propios, ¿no? Que Exacto. reflejaran alguna situación, algún Que tenga momento. personalidad, ¿no? Claro. Que aporten al encuadre, ¿no? Y es esa complicidad, ¿no? Entre la persona de, oye, te puedo tomar una foto, y, ¿no? Que haya complicidad también. Pero que haya improvisación, también me gusta. Me gusta sorprenderme, ¿no?
que eso de llevar una modelo, llevar equipo de iluminación, y no, no, olvídalo, eso no. Sí, inclusive la persona decide cómo pararse, decide qué hacer, claro, tú claro. Lo fotografías. Exacto. Muy bien, muy buena imagen, ¿no? Igual, pues esa tristeza de la ciudad, esa soledad o personajes o parroquianos que se atrevían a salir o que tenían necesidad de salir, porque había mucha sí. gente que tenía necesidad de salir, pues estaban siendo parte de tus imágenes. Sí, 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 se daba. Mira, pues aquí, pues esto es en el metro, en Bellas Artes, que pues normalmente está lleno, ¿no? Pues sí, es una estación de transbordo, pero era lo que encontrabas, ¿no? Sí. Sí, esos lugares que, bueno, solitarios, ¿no? Totalmente vacíos, sí. Empiezan a mostrarse, pues, esas simetrías, ¿no? Y esas, bueno, esos espacios que no te imaginabas, ¿no? O sea, muchas veces cuando uno camina observando, pues quizá a lo mejor alguien de los personajes que caminan te llama la atención, te abstrae de todos los demás espacios y te quedas con el personaje que va siguiendo con la mirada, pero ahorita pues no hay nada que ver más que estas paredes, ¿no? Estas vacíos y sus reflejos, ¿no? Y estos espacios, ¿no? Que se generaron. ¿No? Sí. Porque siempre han estado ahí, pero no estamos acostumbrados a verlos así. De hecho, a mí era lo que me generaba más impacto, era caminar por las calles vacías, realmente vacías. Por ejemplo, había calles, digo, lo que no puedo olvidar es, por ejemplo, en el sismo eran las sirenas, ¿no? Estas sirenas constantes. Y aquí lo que recuerdo mucho de esta pandemia es el viento. ¿Cómo sonaba el viento? ¿No? En espacios vacíos. Sí. Un fenómeno que no había yo registrado. Que de hecho sí. Hice algunos videos. Sí. Con este sonido de vacío prácticamente. Sí, claro, claro. Porque, pues bueno, que eso es algo lo que mencionamos al principio. Bueno, Ricardo Maldonado es un fotógrafo de lo urbano, ¿no? Un fotógrafo que su ojo está en todo lo que hemos visto hasta ahorita. Todo tiene que ver en este mundo urbano, es decir, la ciudad, las calles, los lienzos en las paredes, las personas, estos grupos, estas multitudes. Pero bueno, en un momento como este, el silencio, la soledad, ¿no? Estos espacios que se vuelven ahora determinantes, ¿no? Hasta al grado, como dice Ricardo, que escuchas el viento, ¿no? Sonar en las hojas, en los árboles, o cómo pegan en las paredes. Quizá algo inaudito, ¿no? Para una ciudad tan populosa como es la Ciudad de México. Sí. Y de hecho, yendo en orden cronológico, ahorita lo que ya estoy registrando últimamente, ya es la gente nuevamente en las calles, ya la gente abarrotando los espacios, ¿no? Claro. He estado saliendo y he estado, por ejemplo, pues, en el barrio chino, en el emblemático cruce de Madero y Eje Central, ¿no? Sí, sí. Y está bueno también los escaparates, pues no se salvan, ¿no? Claro. Y también igual me los encuentro y pues, los aprovecho. Poco que estaba abierto o casi nada en su momento, ¿no? Sí. Sí, pero esos lugares, esos espacios, esos vamos a decir, como escenarios de la misma ciudad que veías a una persona deambulando, o dos o tres personas, ¿no? Que las podrías contar fácilmente, de repente parecían como estos fantasmas, ¿no? Eran unos que deambulaban. Sí, exacto, eran unos espectros. Aparte, pues, por ejemplo, no encontraba yo este escaparate, pero pues podía pasar horas para que pasara alguien por ahí enfrente, ¿no? Claro. Claro, y que ese diálogo que puede haber entre esos personajes que vemos en la imagen, pues ese es el mismo silencio, ¿no? Que tú puedes ver o que puedes tratar de intentar sentir, ¿no? Entre ellos. Sí. Sí, sí es. Sí, y aquí Nidia Balcázar, una historiadora que
es excelente en su profesión, volteó a ver este trabajo. Y ella, en sus palabras, resume, me dice, es que aquí está todo tu trabajo, ¿no? En este graffiti, ¿no? O sí, sea, sí, está el Cristo, está la máscara del carnaval, ¿no? Y está la Virgen, que puede ser, pues también voy a la Guadalupana, también no sé, y a lo mejor puede ser la misma Santa Muerte, ¿no? Claro. Le rinde culto. Y bueno, sí, el personaje bellos, saliendo del hospital, fue cerca de un hospital, bueno, una clínica, que es extraño, es una clínica en la que estuve trabajando, haciendo imagen, que era una clínica dermatológica, pero la activaron como una clínica para COVID. Entonces, él es uno de los enfermeros que va saliendo de la clínica. Muy bien, entonces, y hice esta imagen. Está en el contexto de la misma pandemia, la ciudad. Y sí, como bien lo dice la historiadora, ¿no? Están ahí reunidos todos estos, si quisiéramos como hacer un cruce de caminos, un cruce, un eje, un punto de encuentro de todos tus trabajos, que los hemos visto aquí, pues encontraremos en esta imagen muchos de estos personajes. Y que están, pues pareciera pintados ahí en esa pared, pero que miran y que también nos expresan con sus texturas, con sus colores, nos expresan pues mucho de lo que somos como ciudad, como comunidad, ¿no? Sí. Y en los hospitales, bueno, no sé ¿dónde te encontraste? ¿Es un hospital o es una oficina? Es una oficina. Ajá. Está en el centro histórico, que realmente no he averiguado qué tipo de oficina. Aquí la anécdota es que me correteó, aunque suene extraño. Ajá. Se molestó al hacer la foto. Y como te digo, estos son estos formatos que me permite mi cámara, ¿no? Que permite hacer el uno a uno, que simularía un 6x6, una imagen cuadrada. Y se la toma muy rápido. Y me venía correteando con las muletas a una velocidad que ya me andaba alcanzando, ¿no? Solo porque se atravesó por ahí un metrobús. Ajá. Ya logré dejarlo atrás, ¿no? Pero sí, quién sabe qué hubiera pasado. Yo tengo que esquivar unos muletazos, yo creo. Como sí, buen torero. Pues, exacto, exactamente. Bueno, pero la imagen es interesante, ¿no? Esa mirada de esa mujer que vigila desde adentro, a través de los barrotes, que está ahí con esa mirada. Más que mirarte a ti, que lo fotografiabas, no, lo está mirando a él. Lo está mirando a él, ¿no? Y que esa mirada, pues, describe un poco si ella lo conoce o simplemente por su semblante lo veía más peligroso que a ti, ¿no? Ajá, o qué puede pasar, porque creo que en cuanto vio que hice la toma, se quiso atravesar, ¿no? Claro. Y ella estaba viendo eso, es una de las vigilantes de este espacio, pero está en el interior, ¿no? Sí. Sí hay un cruce de imágenes, de miradas, perdón, interesante. Sí. Sí, pues bueno, la ciudad, el roce de los seres humanos en las ciudades siempre pues da el ruido, todos estos elementos, esas constantes, el roce humano es permanente, ¿no? Entonces que sufriste con este hombre, pues es parte del quehacer fotográfico, ¿no? Exacto. Y del quehacer urbano, ¿no? La calle. Sí, también. Porque vas al metro y te empujan, rosas a veces están, ¿no? Mírate, vamos a saludar a Lisbeta Cruz, que también nos dice, bueno, pues, qué interesante es la charla con las anécdotas que dotan de vitalidad a las fotografías. A Juan Pérez también, a Francisco Martínez, que nos está viendo, también a Eric Mesa, Carlos Gordillo, a Rocío Ortiz, y bueno, pues, algunos otros compañeros que a lo mejor no han dejado algunos mensajes, pero bueno, les mandamos un abrazo y un saludo. Igualmente, gracias. Bueno, pues vamos, pues es parte, ¿no? De este diálogo que yo lo llamo transversal, precisamente sí, porque ahora está el autor, están sus fotos y está uno como espectador y ustedes que nos están acompañando, estamos viendo las imágenes y estamos dándole una lectura distinta. Antes las imágenes quedaban abandonadas, a lo mejor en una galería o en el archivo del fotógrafo. Ahora lo que queremos es revivirlas y las estamos reviviendo de esta otra manera. En donde yo hablo que hay varias dimensiones, una
que está usted, que nos ve y que está viendo, está escuchando la voz del autor, está viendo cuál es su problemática, por qué se le inspiró tomar la fotografía, qué lo llevó, la investigación, el trabajo, como Ricardo nos ha estado compartiendo esta parte íntima de su vida. Y bueno, pues el trabajo en la pandemia, Ricardo, pues ha sido grave, fuerte, ¿no? Hay familias que han perdido seres queridos, algunos otros han estado enfermos, pero bueno, les mandamos un abrazo, hay que seguirnos cuidando. Esto todavía no termina. No termina. Ricardo, ¿qué tenemos ahora en esta imagen con este es uno de los... de los oficios. De los oficios. Sí, también, pues me doy a la tarea de fotografiar ciertos personajes en sus oficios que uh-huh. continúan, ¿no? Continúan su labor, no paran, uh-huh. ¿no? La pandemia no los ha parado, ¿no? No los detuvo. Todos aquellos que no quebraron, obviamente. Claro. Hubo negocios que ya no pudieron pagar la renta, que eso primordialmente fue lo que los acabó, ¿no? Sí. Y hago un recorrido por cercano a veces, por mi colonia. Sí. Como te digo, me dejo sorprender. Sí. No hay veces que consigo buenas imágenes a la vuelta de la esquina. Sí. No necesito trasladarme kilómetros a veces, ¿no? A veces hay suerte. Hay complicidad, sí. ¿no? Como con este personaje, que es un sastre, ¿no? Sí. Entonces lo vi, me llamó la atención, entré, le dije, ¿le puedo tomar una foto? Y volteó y me dijo, ¿para qué? Y yo ya había disparado. O sea, no dejé que terminara, ¿no? Y a lo mejor no se dio cuenta. Le hice otras, pero ya no me gustaron, fueron más posadas, ya no tenían uh-huh. este efecto de sorpresa. Sí, claro. ¿no? Aquí la imagen precisamente tiene eso, ¿no? Sí, lo espontáneo de él. La espontaneidad. Y mientras ¿no? está trabajando y sorprendido quizá por la cámara, pero también un gesto, ¿no? Una mirada que es agradable quizá de cuestionarse, ¿no? Que también es algo importante en la fotografía, que la fotografía reflexione, que la fotografía genere una reflexión, que la fotografía sí, te genere claro. una pregunta, un cuestionamiento, ¿no? Sí, frente a lo que estamos mirando. Sí, bueno, tengo una serie, varias de estas imágenes, el carnicero, el bolero, en este caso el sastre, o sea, esos oficios que están, de hecho les cuesta trabajo sobrevivir, ¿no? Claro. Y luego claro. me dice, es que ya me traen ropa que ya es desechable, sí. tiene un porcentaje de plástico Ajá. y ya no se puede coser porque se vuelve a romper. Y bueno, son anécdotas, cosas que me comparten, ¿no? Pero se rehúsan a cerrar sus negocios, ¿no? Que eso es lo importante, porque yo creo que tarde o temprano los vamos a necesitar, ¿no? Sí. Son oficios muy nobles que necesitamos. Claro. Ricardo, y bueno, pero aquí viene una imagen que me parece muy interesante. Sí. ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo te encontraste esta imagen? Esta es la entrada, porque sí. ahí se ve la reja. La entrada de una iglesia que está en Madero, casi enfrente de los azulejos. Ah, ok. Ah, okay. Pero había estado cerrada, había estado sí. cerrada. Entonces la vi abierta y pues yo lo que estaba viendo en primera instancia fue la iglesia. Uh-huh. Pero de reojo vi estos cuadros y pues vi al personaje que realmente estaba dormido. Entonces pues, tuve total tranquilidad para hacer la foto. De hecho, hice dos o tres más, ¿no? Uh-huh. Cambié el formato, inclusive, lo hice cuadrado, pero este me gustó más, uh-huh. ¿no? Bueno, fue lo que se dio, ¿no? Es este personaje que está vendiendo toda esta serie de imágenes a la entrada de la iglesia. Y fue en algún momento de estos semáforos en los que ya permitieron que se abriera esta iglesia. Por ahí de la mitad de la pandemia, más o menos, uh-huh. me acuerdo. Sí, sí, hubo mucho tiempo, prácticamente el año pasado estuvo cerrado, ¿no? Sí, de hecho, San Hipólito lo cerraron. Uh-huh. Sí, seguían yendo los fieles afuera, pero la iglesia sí. estaba cerrada. Sí, sí, parece que hasta este año fue cuando ya más o menos la gente empezó a entrar y todo. Pero me acuerdo que el año pasado abrieron y solamente podían ver hacia adentro de la iglesia, ¿sí? ¿no? Desde uh-huh. desde las bardas, desde la reja. Sí, desde las rejas, uh-huh. sí. Lo particular de esta foto es que me parece interesante porque, bueno, son imágenes religiosas, ¿no? Ampliamente sí. conocidas, pero el personaje parece como un militar, tiene
como pareciera que estuviera uniformado, que eso es también algo interesante en tus imágenes, porque manejas un color particularmente gestionado o encontrado, porque bueno, lo que dices es de sorpresa que te da los momentos que vas viendo en transitar por la ciudad. Pareciera que tiene botas, tiene unos amarres de militar y el color del uniforme y tapado, el Es cubrebocas, que hasta un símbolo, ¿no? Ahí fíjate raro. que también se va adiestrando tu ojo. O sea, tu ojo se va especializando, tu mirada, en qué es lo que capturas. Entonces, Claro. este tipo de imágenes, cuando las ves, pues a lo mejor dices, no tiene explicación, pero para mí vale la pena, Sí. ¿no? Y entonces inmediatamente disparas, ¿no? Sí. Ya lo haces casi por instinto. Sí. Sí. Realmente es eso, ese trabajo que se va haciendo, esa experiencia que se va dando poco a poco, como en el transitar por la calle, y como dices, ¿no? Ese ojo que cada vez es agudo, pero ya mucho más fino, que es selectivo y va encontrando, ¿no? Por eso a mí me hace un contraste extraordinario. Las imágenes, tú te esperarías que el vendedor fuera, pues, alguna señora, ¿no? Alguna ancianita que siempre están a las afueras de las iglesias Sí, viendo claro. rosarios y cosas por el estilo, ¿no? Un personaje Y que se le una ve mesita. fuerte, ¿no? Se le ve fuerte, se le ve Exacto. joven. Pero ¿qué era la gente? Digo, yo no sé, digo, no, ahorita no he regresado a este puesto. A lo mejor el puesto sí es de alguien con esas características, pero que no puede salir por la pandemia. Exacto. A lo mejor este puede ser un familiar que mientras está yendo a vender, ¿no? Claro, Puede ser, sí. porque sí, yo Sí, también me ha pues es. tocado ver. Y luego gente mayor es la que vende este tipo de imágenes, ¿no? Claro. Muy bien, Ricardo, pues llegamos a esta imagen que pues tiene varias mensajes, ¿no? Importantes, y en una situación que pues también platícanos un poco de Sí, este contexto. esta imagen la tomé en el centro de Iztapalapa, en el mercado que está en el centro. Y cuando la estaba haciendo, se me acercaron algunos locatarios. Pero no en un afán de que no hiciera la foto, ¿no? Me preguntaron para qué y les dije, pues es que estoy haciendo pues, este tema, ¿no? De COVID. Y me llamó mucho la atención. Y ya me platicaron que, de hecho, se ve al fondo, ya se ven locales cerrados. Bueno, ellos dicen que no habían parado actividades hasta que ahí se ven dos cruces. Fueron dos Sí. personas que fallecieron por COVID. Dos locatarios. Fíjate. Entonces, hasta el momento en que fallecieron, fue Fue cuando cuando los demás compañeros se espantaron y cerraron sus puestos. les cayó el 20. Estalló el 20, como se dice, ¿no? Entonces, este altar se lo dedicaron a esos dos compañeros, a esos dos personas que fallecieron en la pandemia y que eran sus amigos, ¿no? Y que, pues sí, ya los orilló a cerrar. Tomaron la decisión de cerrar. Y ese día los encontré yo en la. Bueno, esto era en la. Hay una banqueta pequeña y estaban en la calle, literal. Claro. Entonces yo llegué por el otro lado, vi, me gustó, me llamó la atención. Pues traté de componerla lo más que pude. En este caso, pues lo hice cuadrado, ¿no? Sí. El encuadre que me gusta mucho. Y ya fue cuando me abordaron, se acercaron y ya me contaron, ¿no? Claro. Me preguntaron para qué quería la foto, y ya les comenté. Y ya empezaron a platicar el cierre del mercado, ¿no? Sí, es impresionante. Yo sé, hoy en la portada del País, ¿no? En España, hay una historia de un hombre que está allá en el hospital y que, bueno, parece que se ha ido recuperando, pero era un hombre que siempre dijo que él nunca había creído en el virus, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese tipo de temas y de personas que a veces no tienen, pues a veces la sensibilidad de, como se decía, el eslogan de cuidarnos, ¿no? Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Pero bueno, Claro. hay que tener cuidado, hay que vacunarse, ¿no? Sí, hay que seguir cuidándonos porque Pues no se sí. sabe. Yo afortunadamente, después de todo este tiempo, pues no me he contagiado, vaya. He estado bien de salud. Qué bueno, Ricardo. Pues ha sido un placer charlar, Ricardo. Pues no sé, como para Igualmente. cierre de la charla, que fue interesantísima. Pasamos de la fiesta,
bueno, de la fiesta y de de carnaval, procesos religiosos, místicos, ¿no? De las tragedias, de como el río, como el sismo, y pues también y la fiesta como el carnaval, ¿no? Sí, sí, claro. Pero todo en color. Todo en color. Todo en color. Ricardo, pues, ¿con qué te quieres cerrar un comentario para cerrar esta charla? Que yo te agradezco muchísimo. Ha sido, pues, muy, muy interesante conocer tu trabajo, conocer los significados y conocer, pues, sobre todo tu proceso técnico, tu proceso creativo y, pues, bueno, tu interés por la fotografía y por compartirla. Te agradezco mucho. Bueno, pero cierra con una frase. Pues, con, no, agradecer la invitación, agradecerte por el espacio, a la gente que estuvo conectada, que estuvo al pendiente. Espero que les haya gustado estos diferentes trabajos, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues yo me quedé y conocía una parte de tu trabajo, pero ahora en este programa he aprendido otras cosas de otros trabajos que nos has presentado y que creo que pues es muy interesante, muy importante. Porque, bueno, recuerden, amigos, que en este diálogo precisamente transversal es otro elemento que sumamos a esto. La fotografía transmite conocimientos. Y es precisamente con este discurso de la imagen urbana que nos ha planteado y nos ha compartido Ricardo Maldonado, que yo te agradezco y te mando un abrazo. Y pues estamos en contacto. Claro que sí. Para vernos. Gracias a todos los que nos han estado viendo. Yo les mando un abrazo y los espero dentro de 8 días, el próximo miércoles, con otro diálogo transversal con la imagen fotográfica. Les agradezco a todos y nos vemos la próxima transmisión. Hasta pronto.